Con la fórmula americana más avanzada del mundo, APSN Plus, llegamos donde ningún lubricante ha llegado jamás. Jaboline, alarga ¡ah, tu cambio. Y si lo dice Jaboline, es cierto. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de fútbol y momentos. El día de hoy, por supuesto, como siempre, tenemos un súper invitado, pero antes, por supuesto, voy a saludar a mi compañero. ¿Qué tal? Juan Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Chinita? Un saludo para ti y por supuesto a todas las personas que están viendo este, nueva, este nuevo programa, esta nueva edición de Fútbol y Momentos, hoy con un invitado especial. Así que eh, con una gran trayectoria, te lo dejo para que lo presentes. Muchas gracias, Panchito. Y bueno, por supuesto, el día de hoy tenemos un jugador torero, así es, un jugador amarillo que fue semifinalista de América. Así que vamos a darle la bienvenida el día de hoy, por supuesto, a Richard Calderón. Estamos con él. Primero, ¿qué tal, Richard? ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo, ¿Cómo te va? Todo bien. Primero, bien. muchísimas gracias por. <laughs> se le escapan, se le escapan. Eh, primero, bueno, muchísimas gracias por habernos dejado ingresar acá a tu casa el día de hoy. No, bienvenidos. Cuando quieran, las puertas están abiertas. Vamos a tomar asiento. Bueno, Richard, nuevamente agradecerte por recibirnos en tu casa y ya entrando un poco en lo que es la materia, eh, cuéntanos un poco cómo fue ese inicio tuyo y sobre todo eh, esa prueba que tuviste eh, ya en Deportivo Quito luego de que pasaste por varios clubes para ya entrar al fútbol profesional con el profesor Tavares Silva. Eh, bueno, venía de una para de, de más o menos año, de un año, año, cinco meses de estar inactivo y se presentó unas pruebas en Deportivo Quito para... Eh, porque querían ver jugadores, ya que Quito comenzó ya a tener problemas económicos, entonces se vendió una oportunidad para gente que quería mostrar. y sí, bueno, creo que eh, se dio para mí y para los jugadores también fuimos a probarnos. Ahí te lo esperabas de tantas personas, solo estuvieron dos, solo Juan Diego Rojas y tú, el profesor Tavares Silva, tuvieron un buen año al principio y luego ya eh, todos conocen lo que pasó después. Es complicado, es duro, más que todo, que, que te vean entre tantos jugadores. Creo que eran como 700, 600 jugadores, imagínate. Muy difícil que, que un entrenador pueda ver a alguien que, que le agrade. Creo que tuve la suerte y la fortuna de que el entrenador eh, se fijara en mis condiciones y, y, bueno, también agradecerle a él por, por esa oportunidad. Bueno, y definitivamente tuviste un buen año en el Deportivo Quito, un, un, un gran año que te llevó justamente a llegar a Barcelona, uno de los equipos más grandes que tiene el país. Sí, eh, todo va de la mano, ¿no? si tienes un buen rendimiento y por ahí logras eh, mostrarte, creo que varios equipos te, te van a fijar en ti. Entonces creo que ese fue mi caso, las cosas salieron como, como lo esperaba y, y bueno, gracias a Dios tengo la suerte de, de estar acá. ¿Crees que, por supuesto, aparte de tu talento, eh, tuviste suerte de haber dado ese paso tan rápido a llegar? Por supuesto, hay muchos chicos que, que sueñan con vestir la camiseta de estos equipos. Yo creo que son porcentajes, ¿no? Creo que mucho va del talento, del esfuerzo, del trabajo en silencio eh, y algo de, de fortuna. Eh, pero yo creo que más es el trabajo que uno ha realizado hace mucho tiempo, el sacrificio de, de por ahí salir de muy pequeño a Quito, una ciudad nueva donde eh, buscaba una oportunidad para jugar. Y bueno, creo que todo ese trabajo se vio reflejado en, en esos cinco o seis minutos que el entrenador, el entrenador se, eh, se fijó en, en mí y después, obviamente, evolucionando con el talento y, y las cosas que salieron en la cancha. ¿Y cómo fue ya entrar al mundo de Barcelona? Pisar ese estadio y luego, por supuesto, empezar a vivir esas noches de presentación que fueron un estreno justamente con Ronaldinho. ¿Cómo fue todo eso? O sea, desde el momento de la negociación, entrar y decir, bueno, esto es Barcelona y yo soy parte de... Es difícil entrar en el mundo Barcelona por todo lo que representa, ¿no? por la exigencia de sus hinchas, por, por la historia que tiene el club. Eh, y obviamente, uno dentro de la cancha tiene que, que demostrar y defenderse por, eh, por qué lo trajeron. ¿no? Creo que he tenido mucho trabajo acá, he tratado de hacer las cosas bien. Y bueno, también por ahí se ha, se ha visto recompensado todo el trabajo que uno ha hecho. Y ya eh, de la mano de Almada, ¿fue tu primer contacto? Eh, un director técnico que definitivamente dejó eh, una huella muy importante. ¿Qué fue, el, dentro de las primeras charlas que tuviste con él, qué impresión te dio y justamente empezar a trabajar ya con el equipo? No, el entrenador, desde el profe Almada, desde, muy, desde que apenas llegué a Guayaquil, muy exigente, eh, nos mandó a pesarnos, a ver el tema de, de qué comíamos, del, de la grasa, del porcentaje de grasa en el cuerpo de uno, y desde ahí comenzó a marcar eh, una exigencia en cada uno de nosotros. Eh, muy difícil, la verdad, como entrenador, es muy complicado, pero creo que también a raíz de la exigencia de él, cada jugador va evolucionando. Y agradecerle mucho por todas las cosas que, que ha dejado en cada uno de nosotros. Al momento que ya debutas de manera oficial, jugaste esa noche a María con Ronaldinho, eh, celebraste el gol con Ronaldinho, y por supuesto eso de seguro quedará marcado en ti. Pero ya al momento que debutas oficialmente en ese partido contra River Ecuador, ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento? ¿Qué decía eh, Richard Calderón luego de tantos años eh, complicados que tuvo en su vida personal, en su vida profesional, justamente para llegar ahí? Lindo. Ahora mi primer partido oficial con Barcelona fue en el Estadio Chucho Benítez. Estaba casa llena, estaba repleto el estadio y creo que ese partido no fue bien. Debutaba también Jonathan eh, Alves, entonces eh, logré dar un pase gol para que haga Aymar y bueno creo que todo fluyó y contento porque primera vez estaba viendo algo eh, diferente con una magnitud totalmente distinta a las que había vivido antes. ¿Te entraron los nervios antes de entrar a la cancha o no? Sí, obvio, creo que en mi mundo de ver el fútbol, creo que cada jugador que, que si tiene nervios, eh, sientes si y vives el fútbol. La persona que no tiene nervios y no tiene algo en, ese, en el estómago, creo que, que no estás para esta profesión. Y justamente lo que siempre se dice, se comenta mucho el tema de que a veces la camiseta pesa. En el momento de, de empezar a vestir de color amarillo y, y, y luego obtener tu primer partido, ¿costó un poco ese tema? Eh, no, no pienso tanto en el tema este de que pesa la camiseta sino que hay circunstancias que por ahí te ayudan a tratar de mostrar tu mejor nivel y otras circunstancias no también el tema de los resultados eh, por ahí cuando tú ganas se tapan muchas cosas pero cuando pierdes eh, por ahí salen mucho a, a flote eso no entonces yo creo que va mucho el tema de la mano y creo que he tenido la suerte Mira, el primer año fui campeón el segundo año fui semifinalista este año que estoy acá de nuevo no está yendo muy bien entonces eh, creo que también es parte de, de un poco de fortuna y mucho más el trabajo que uno ha hecho antes. Y ya eh, en otro partido que es importante para el país, el clásico del Astillero. ¿Los primeros clásicos, cómo los viviste? Recuerdo también que estuvo el clásico del 5-0 en el 2016, el que los hinchas de Barcelona eh, denominan la reinauguración del capo, el que está marcada la foto tú celebrando atrás del Quito. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso para Richard Calderón? Son emociones distintas, únicas que por ahí te regala el fútbol, ¿no? Eh, y partidos que va a quedar en la memoria de muchos eh, de muchos hinchas. Y, como te digo, creo que todo parte del trabajo y, y también un poco de fortuna, ¿no? Eh, en 2016 marcamos una diferencia muy grande con todos los clubes y creo que el rival de Patio también nos sufrió. Entonces. Eh, 2017 igual, este año igual, entonces eh, creo que todo va desde la mano de, de, del trabajo y creo que me siento muy afortunado también de haber vivido esos momentos. Y en lo personal, justo días previos a este Clásico, ¿cómo te preparas? Porque es una semana que se vive literalmente este partido. Créeme que fue una semana muy estresante para mí, para, para mi familia, porque no venía jugando regularmente y cuando tú no vienes jugando regularmente como que no estás al 100% en confianza en el rato de entrar a la cancha. Pero también eh, estaba con muchas ansias de jugar. Conversaba con mi mujer y le decía: eh, Imagínate que por ahí las cosas no llegan a salir bien. Y tú sabes cómo es el hincha, ¿no? Siempre se fija en el resultado y no se fija en el trabajo que tú haces durante o días antes o semanas antes de, de, del partido que te toca jugar. Pero bueno, bueno creo que las cosas fluyeron y, y salieron como, como esperaba y contento por el resultado también. Ahora. Ese 2016 nuevamente eh, Barcelona campeón eh, les costó por ahí querían ganar obviamente el clásico del astillero en esa en, en el Monumental no lo consiguen pero luego van a Mbato, quedan campeones y Richard Calderón da su primera vuelta olímpica eh, ¿te esperabas en un principio cuando empezaste retomando esos entrenamientos en Carcelén cuando habían más de 600 personas decir Richard Calderón va a dar la vuelta olímpica en el estadio Monumental con la eh, hinchada más popular del país yo venía con esos sueños, venía con mucha ilusión acá de, de realizar un gran trabajo, de, de mostrar ahí a, a todo el Ecuador, porque cuando tú vienes al mundo de Barcelona te ve todo el Ecuador, entonces venía con esa ilusión de, de que conocieran mi fútbol, que conocieran cómo soy, y obviamente que, que uno se imagina ser campeón, pero al rato de que se hace realidad es totalmente diferente a lo que tú te imaginas y tienes en tu cabeza, ¿no? tiene una magnitud totalmente distinta. Donde yo iba, me acuerdo en diciembre del 2016, eh, iba, yo soy el Aguagri por ahí a los pueblos eh, alejados a la ciudad. Eh, te reconocían gente que por ahí. Entonces tú miras la magnitud de lo que es Barcelona y decías, wow, o sea, qué diferente que es a lo que uno soñaba cuando era más pequeño. Richard, recordándote nuevamente un clásico. Hay un clásico que se jugó en el estadio Modelo en el que el profesor Guillermo Almada te cambia, te enojaste. Te enojaste, ¿qué pasó ahí ¿Y, y qué sentiste? ¿Qué vive un jugador justamente eh, en esos tramos de los partidos? Como te digo, es un, son ratos de nerviosismo, rato de que se vive con mucha adrenalina, era mi primer clásico del astillero y, y por ahí no nos estaban yendo como, como yo esperaba y creo que no estaba haciendo un mal partido y el entrenador te, decidió sustituirme y salí con mucha bronca, no con el entrenador, sino conmigo mismo por... Porque las cosas no estaban saliendo dentro del campo de juego y por ahí cometí un error de, de, de lanzar una silla, pero no era nada en contra del cuerpo técnico ni nada, sino era con, con la frustración mía que yo tenía que, que no estaban saliendo las cosas dentro de la cancha. ¿Cómo se prepara el equipo justamente antes de este clásico? Por ejemplo, ya, ya lo has vivido con Almada, ahora que te tocó justamente, lo, lo comentabas de entrar de titular en el partido, en el, en el primer clásico de este año, ya eh, por supuesto con, con el profesor Ramos a la cabeza. ¿Cómo ha sido justamente la preparación con eh, Guillermo Almada y ahora con Ramos? Eh, creo que es muy distinto con a lo, cómo se vivía con el profe Almada y con el el profe Armada vivíamos todo intensamente, tratar de, de estar cuidando ciertos detalles, estar siempre metido y concentrado en el partido. En cambio acá con el con el profe Ramos como que trataba de, de, de aislarte un poco, de, de disfrutar la semana, de, de ver el lado bueno del clásico, que es un partido diferente. Y yo sabía que iba a jugar desde que acabó el partido anterior, que, que estaba suspendido Sebastián. Entonces, eh, chévere, es lindo, es eh, bonito, porque la, tra la tranquilidad que te transmite y también eh, la confianza que, que, que transmite el entrenador. Ahora, eh, retomando un poco lo que fue el gran año de Barcelona en Copa Libertadores, el 2017. Empiezan en el torneo bien, eh, pero justamente hay un problema en el torneo y es el problema que, que pasó con los hinchas en, en la sur Oscura. Eh, ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Te sorprendió? ¿Le sorprendió todo el equipo? ¿Qué se dijeron en el camerino? ¿Qué les dijo el presidente? Sí, eh, fue un hecho que, que por ahí, la verdad que yo en los años que estaba en Barcelona fue la primera vez que sucedía y, y fue como que qué pasa aquí, qué está pasando y qué se relaciona con los hinchas y nosotros estamos haciendo las cosas bien. Pero bueno, eran temas puntuales ahí de, de entrinchada y la verdad que, que triste porque creo que eh, Barcelona no... no, no me... Al rato de meterse en problemas, ellos nos metieron en problemas a nosotros, nos suspendieron y creo que la cancha fue, ¿verdad? Así y nos fuimos a jugar, entonces, fuimos a jugar a otro lado, entonces, sí, y salimos afectados nosotros, Así entonces, eh, pero bueno, esperemos que esos hechos ya no se vuelvan a, ya no vuelvan a ocurrir y, y que más que todo el fútbol ecuatoriano siga creciendo en, en ese ámbito, ¿no? ¿Cómo fue la Copa Libertadores? Te lo pregunto porque, a ver... Barcelona estaba en el Grupo de la Muerte con el último campeón del, del torneo, venía Botafogo, venía Estudiantes de La Plata y por ahí Barcelona. Muchos comentarios, sobre todo internacionales, de que Barcelona era la cenicienta del grupo y terminan dando ese batacazo, ganando en Brasil, ganando en Argentina. ¿Cómo fue eso para Richard y para Barcelona? Cuando nos enteramos de eh, que el Grupo, el grupo que, de la Muerte que nos tocó, en realidad, eh, decíamos que, que, que difícil que va a ser, va a ser muy complicado. Eh, nosotros tratábamos de ir partido a partido, tratar de hacer las cosas bien, y, y pero nos imaginábamos que íbamos a marcar una diferencia con, con equipos que, que por ahí eran tradicionales y son muy grandes, con, comparado con eh, el tema económico con Barcelona y con otros clubes. ¿no? Sí, sí. Eh, y, una gran diferencia, ¿no? Y, sí, mucha diferencia. Entonces, eh, creo que las cosas se dieron, eh, confiamos en el equipo que tenemos y, bueno, las cosas pasaron. ¿Qué sientes cuando vuelves a pensar en esa Copa Libertadores? un poco de, de rabia ahora que ya ha pasado mucho tiempo no de saber que estuvimos tan cerca de, de la gloria y, y por detalles porque no creo que ningún equipo que estuvo ahí fue más, más equipo que nosotros y lo demostramos pero pero bueno no esperemos que alguna vez eh, logramos eh, repetir eso y, y tratar de, de corregir esos errores para tratar de llegar más lejos pero también fuiste, fuiste, entraste al cambio y también fuiste titular, ¿algo que recuerdes más de estos partidos en los que sumaste minutos? Eh, mi primer partido internacional en Copa Libertadores con, con Barcelona fue en, en Brasil contra Botafogo, donde me fue muy bien, creo que ese es el partido que, que más recuerdo, y no solo yo, sino muchos hinchas que a donde yo voy siempre tienen esa, eh, ese recuerdo de ese partido. Sí. ¿Por qué lo recuerdas tanto? porque ese partido teníamos la presión nosotros de, de salir a buscar, de salir a ganar, porque si Botafogo ganaba, clasificaban ellos, se acercaban a clasificar, y si nosotros ganábamos, clasificábamos directo, entonces era como que eh, la presión, aparte no estábamos suspendidos algunos jugadores, eh, eh, jugábamos algunos jugadores que no estábamos teniendo la regularidad y los minutos necesarios para poder afrontar ese tipo de partidos, eh, entonces creo que fue... Es un partido importante con algunos adicionales que nosotros, eh, el rato del, del partido creo que, que todo fluyó, ¿no? ¿Y el profe Almada cómo fue en esa época de Libertadores? Cuéntanos. Ah, imagínate, el Campeonato Nacional es estresante, imagínate en Copa Libertadores con una exigencia... Era eh, tal cual el video sacó Barcelona, ¿no? Sí, 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 con una intensidad en los entrenamientos, en la concentración, me acuerdo una vez que... Estábamos, eh, estábamos merendando y nos dejan unos, unos pancakes pequeños ahí, en, me acuerdo que fue en Brasil, justo antes del partido con Otrafuego y estábamos con Alemán, eh, con Cristian, y, y Alemán iba a coger el, el pastel para comer y Alemán, el profe lo queda bien y le comienza a decir, Alemán, ¿cómo vas a comer ese pastel? Te vas a hacer gordo. No, que, imagínate esos detallitos que él trataba de cuidar, ¿no? pero son forma, forma de ser de él. Y, y bueno se recuerda eso. y Cristian que se le le lo comió no qué vamos a comer yo iba, incluso yo iba atrás de él a comerme el pastelito porque había bastantes a lo que yo escuché eso yo me hice y me hice para atrás no, porque, <risa> <risa> ahí. no quedaron ganas del pastel no, cómo acá en el pastel, Ecuador que... nos reíamos hasta ahora nos acordamos y nos reíamos de eso y ahora que, que vino el profesor Almada has podido conversar con él o no 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 he conversado con, con él creo que él vino a hacer unos temas puntuales pero pero si lo veo, obviamente saludar y, y agradecerle por las cosas. Ese 2017, en el torneo nacional, por ahí eh, juegan la primera etapa, estaban peleando codo a codo con, con Delfín, viene Delfín acá y les gana, les gana la etapa. También pasa lo mismo con, con Emelec en la segunda etapa cuando pierden en el Capel eh, ¿Sintieron que, más allá de lo que hicieron en Copa Libertadores, era un fracaso futbolístico el torneo nacional para Barcelona o no? Eh, en ese rato no, porque nosotros estábamos enfocados en la primera etapa contra el fin, enfocados en tratar de, de meternos en el siguiente fase de Copa Libertadores. Y por ahí, como que le hicimos un poquito de lado al Campeonato Nacional. Pero obviamente, si tú sacas números a final de año, cuando quedamos fuera de Copa Libertadores y nos quedamos sin Campeonato Nacional, obviamente tú ya sacas tus conclusiones y dices, Estuvimos tan cerca de la, de la gloria, pero a la vez no tuvimos nada. Entonces. Eh, fue como algo que, que, que nos costó. Sí, y luego de eso, como lo decías, pues, no, definitivamente después de haber casi alcanzado la gloria, haber tenido un año grandioso eh, en la Libertadores y, y haber tenido, bueno, un excelente rendimiento por parte de todo el plantel, les llega a la última fecha a disputarla con Macará, que es justamente donde Barcelona debía ganar para, por supuesto, clasificar a Copa nuevamente, pero no se les dio. ¿Cómo vivieron esto? de repente tenerlo todo a, a quedarse sin nada. Fue un golpe anímico ya porque era el último partido y nosotros necesitábamos ganar para entrar a Copa a Copa Libertadores y cuando se dio el resultado, créeme que, que el grupo no creía, y estábamos tan golpeados de, de, de lo que pasó en Copa Libertadores que, que, que lo reflejamos en el Campeonato Nacional, entonces eh, tristes es por eso porque no esperábamos que iba a terminar así el año, ¿no? Pero bueno, esto es fútbol y... Como dice, a veces estás tan cerca de tener la gloria y a la vez te queda asignada y termina siendo el perdedor. Algo que corregirías de ese año, tal vez no haber descuidado tanto el campeonato o algo que se pudo haber hecho en la Libertadores, algo, alguna cosa que tal vez te vueltas en la cabeza sobre aquel año. Partidos puntuales, ¿no? Eh, por ahí con Delfín nosotros teníamos que ser eh, un poco más contundentes y tratar de concretar los goles que tuvimos en en el primer tiempo cuando nos ganaron 2-1 con gol de la Tuca y ganábamos la etapa porque estábamos de ese partido, era para ganar la etapa y bueno, creo que eso es, y de ahí estuvimos tan cerca de, de Copa Libertadores con Gremio aquí que nos descuidamos, creo fue 25 minutos y nos hicieron tres goles. Para un equipo ecuatoriano, ¿se puede decir que puede pelear los dos torneos o un equipo ecuatoriano en sí tiene que enfocarse solamente en uno? No solo un equipo ecuatoriano, sino todos los clubes, si te das cuenta... Eh, casi siempre pasa que el equipo que está peleando arriba con eh, el campeonato internacional Copa Libertadores sudamericana tú no lo ves oh, el, peleando el campeonato nacional en la parte de arriba es muy difícil eh, entonces creo que para todo club es difícil mantener eh, eh, los dos frentes ¿no? entonces hay, a veces hay que tratar de dar prioridad a alguno para dependiendo del club ahora pasa el 2018, tú decides irte a la Universidad Católica justamente para tener más minutos. Eh, tuviste un gran año en Católica, sin duda alguna, pero justamente con Católica oficialmente te toca debutar con Barcelona. ¿Cómo fue ese momento para Richard? Sí, fue algo bonito, chévere, que apenas se dio el sorteo, escuché que nos tocaba con Barcelona. Me acuerdo que yo estaba lesionado, tenía un, un esguince de, de, de rodilla que, que cuando salí de Barcelona compartió con Fuerza Amarilla. Eh, todavía tenía... Eh, un par de semanas de recuperación, pero cuando escuché que tocaba jugar con Barcelona, dije, bueno, toca hacer magia para recuperarse, porque son partidos donde uno quiere jugar, uno quiere eh, mostrarse y decir, bueno, eh, yo pertenezco a Barcelona y quiero que se den cuenta de la clase de jugador que es uno. Lo estabas en Católica, ¿cómo es eh, la preparación antes de partidos complicados, como por ejemplo con MLE, con Liga y sobre todo con este Barcelona? ¿Cómo se preparan justamente eh, estos equipos? Eh, es, es bonito porque te tratas de cuidar más, tratas de, de dormir temprano, tratas de cuidarte en la comida, te tratas de dar algo más en el entrenamiento, quedarte un ratito más haciendo algo diferente para que en el partido fluya. Eh, y por el hecho de que tú te enteres que te toca con un equipo grande, eh, sea cual sea, tratas de, de siempre dar algo extra para tratar de, de que te vean y, y más que todo mostrarte para que sepas que, 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 las condiciones que tienes. Richard, una de las razones por las cuales decidiste eh, ir a Católica era porque necesitabas minutos, era porque querías quería jugar, tal vez eh, en Barcelona era un poco complicado el tema de ganarse el puesto porque tienes otros compañeros como por, como por ejemplo en ese entonces Matías Oyola. ¿Qué tan difícil ha sido ganarse minutos en Barcelona? Tal vez muchos pudieron opinar, pero mejor era quedarse para tratar de demostrar pues que puede ganarse un, un, un puesto en el rol titular. Sí, era difícil porque el 2016 eh, para mí fue bueno, jugué muchos partidos, pero el 2017 no tuve la misma cantidad de minutos que tuve el 2016. Y jugador joven, yo necesitaba jugar, necesitaba ganar más confianza, necesitaba creer en, en las condiciones que tenía. Entonces, eh, una vez conversando con, con mi familia, decidimos eh, buscar otros rumbos. Bueno, Universidad Católica eh, es un equipo que, que te da estabilidad económica, estabilidad futbolística, porque Católica juega muy bien hace mucho tiempo. Entonces creo que caía muy bien en el equipo, eh, me abrió unas puertas y bueno, creo que tomó una buena decisión porque eh, me cambió muchas cosas en la cabeza que, que por ahí tenía ciertos fantasmas en mi cabeza que me hacían dudar y bueno, ahora creo que ha cambiado mucho. Tuviste a Jonathan Alves en 2017, pasas a Católica y tuviste al goleador del torneo, sin duda alguna, a John Jairo Cifuentes. ¿Cómo es jugar con, est con estos dos con estos dos delanteros? Tú eras el que les alimentaba muchas veces los balones a John Jairo. Esa dupla que hacían calderón eh, Cifuente en Católica eh, llamaba muchísimo la atención. ¿Cómo era para Richard asociarse con ellos? Son grandes jugadores, eh, jugadores que por ahí tú le das un par de metros y te haces un gol. Tuve la suerte, ¿no? Jonathan era imparable, hacía muchos goles, un delantero distinto, rápido, fuerte, bravo, entonces. Eh, pero John era algún, algo distinto. John técnicamente era muy bueno, eh, de una definición espectacular, te trataba de acomodar y siempre te metía en un ángulo. Creo que el, el año de John fue muy bueno. El equipo incluso jugaba siempre para él. Tratábamos de regresar la pelota para que él haga los goles, entonces. Creo que, que, que fue muy bien, nos entendíamos muy bien, con no solo conmigo, sino con Andrés Oña, con Facundo, entonces eh, creo que hicimos un, un buen equipo. ¿Te sentías cómodo jugando con todos ellos? Sí, obvio, son grandes jugadores, eh, eh, tenía, Facundo tiene mucho tiempo ahí, el Pollo López igual, entonces tenían mucha confianza en el equipo y creo que más que todo logramos hacer una amistad que dentro del, de la cancha se logró reflejar. ¿Qué pasó ya en, en ese partido en el que vienen acá a jugar con Católica en el Capuel? ¿Qué pasó? Ganaron y la hinchada se la cogió contigo, ¿no? ¿Se recordó tu pasado? Estábamos ganando 2 a 0 y obviamente, ¿sabes? Como la hinchada de es un poco exigente con ellos y comenzaron a insultarle y en un tiro de esquina estaba yo en, eh, en el palo y comenzaron a pegarse conmigo, a lanzarme cosas y insultarme. Entonces, bueno, a mí no se me ocurrió nada más que, que, que el pasado que tuve cuando ganamos acá, entonces, bueno, pasó eso. ¿Pero qué hiciste? Nada, no, le enseñé, le recordé. Pero lo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, estábamos ahí, uh -huh. estaba un grupo de hinchas. Era, era creo que era un córner, iba a ser. Tú, corner, pero, claro. sí, estaba yo en, en el palo y, y comenzaron uh -huh. a insultarme ahí, entonces todo, el, todo la parte de ahí de la hinchada de de comenzó a insultarme, entonces yo me acordé y no tenía cómo defenderme, ¿no? <laughs> si me ponía a insultarlos eh, tal vez me claro, podían amonestar o exacto. algo, entonces creo que la mejor respuesta fue la que usted ya saben ¿no? pero cuál fue cuál fue cuando le metimos cinco a... <laughs> no, no, no. o sea la manito como dicen los barcelonistas uno de tus compañeros estuvo estuvo en ese momento te, te llamó la atención me parece no no recuerdo quién era me parece que era juver o, o no sé quién era exactamente pero te llamaron la atención qué te dijeron no me dijo tranquilo tranquilo que yo tenía tarjeta amarilla y me dice, tranquilo que te van a expulsar o, o te van a sacar otra tarjeta, así que vienen para acá. Entonces trataban de, de sacarme de ahí. Porque ellos estaban, escuchaban lo que me decían. Entonces me decían, no, no, no pares bola, tranquilo. Por supuesto, estabas muy comprometido durante todo ese año eh, con la camiseta de Católica. Pero, ¿seguías la campaña de Barcelona? Sí, obvio. Eh, es el club que es dueño de mis derechos, donde yo pertenezco. Siempre estaba al tanto cada partido que jugaba, no trataba de... De, si me tocaba coincidir, lo guardaba en el, en, el, en, en el decodificador y luego lo venía a ver. Eh, lo seguía mucho eh, y bueno, después los resultados, cada clásico que miraba también lo trataba de apoyar al equipo. <risa> <risa> bueno, o sea, eras, durante ese año fuiste un hincha más en todo caso. Claro, claro, sí, lo seguía mucho porque me llevo con, eh, aparte del club, me, tengo mucha amistad con todos lo, los muchachos de, del club. Eh, me inicié con ellos en el proceso que estábamos ahora, entonces y siempre tratando de darle buenas vivas para que lograran ganar con cuando juego Richard y luego pues retornas a, al Barcelona con, con ilusiones nuevas y como como lo comentabas tal vez con con lecciones aprendidas no para para afrontar este año y bueno otra vez la carrera de ganarte un puesto sí eh, cuando ellos conversaron conmigo y dijeron que, que quiere que regrese entonces eh, no escuché otra oferta porque tenía un par de ofertas más ahí dije no tengo que regresar allá tratar de de, de afianzarme y ganarme un lugar allá y tratar de hacer las cosas bien. ¿Te molestó por ahí, a en, en finales ya del 2018, que eh, ya ibas perdiendo titularidad, ya no te estaban poniendo de titular justamente porque ya se conocía que ibas a volver a Barcelona o no? Sí, obvio, afectó mucho porque me acuerdo que hubo unas declaraciones de, de Aquiles y de Alfaro que decían que tengo que regresar a, a, a Barcelona y creo que el, la gente de, de, de Católica no lo tomó bien. Y bueno, ¿Hablaron contigo o no? No, 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 conversaron conmigo, pero creo que fue muy evidente, ¿no? Venimos jugando todo el año titular y los últimos siete partidos, creo que fue siete, ocho partidos, no no me, no me ponían, a veces no entraba ni al cambio, imagínate. Entonces creo que fue muy evidente, pero, pero bueno, son cosas normales, ¿no? Si ellos saben que yo no voy a quedarme, tienen que dar la oportunidad a otros, a otros muchachos que pertenecen al club, que es totalmente normal. ¿Y lo hablaste con el Sachi o no? Sí, un par de veces lo conversé con él y él me dijo que no, que me trataba de esquivar el tema. ¿no? Pero yo, uno ya está grande, uno ya sabe las cosas. Que, claro, uno ya se da cuenta. De claro, las fue cosas obvio, que, ¿no? Fue totalmente obvio. Y le dije al profe que tranquilo, que, que no pasa nada, que, que él tome sus decisiones y, y si me toca actuar a mí, trataré de, de hacer las cosas bien. Incluso después, último, faltando dos partidos, comencé a jugar de nuevo porque no, no le ganábamos a nadie. Y, y me acuerdo que necesitábamos ganar un partido con Macará en Ambato. Y entré y hice un gol y le di la clasificación a Copa, a Copa Sudamericana a La Católica que ahora está jugando. Y justamente en diciembre pasa que Aquiles renuncia a Barcelona. Aquiles fue uno de los mentores para que tú llegues en 2016 a Barcelona. Tú ya tenías que regresar, Aquiles te quería sí o sí este año en Barcelona, pero tú ya llegas y no está Aquiles. Eh, ¿Crees que le afectó eso a Barcelona? ¿Crees que la imagen de Aquiles Álvarez era necesaria en Barcelona? No, Aquiles es una gran persona. Y... Una de las personas que me trajo acá con, con Pancho fue acá, Aquiles, eh, agradecido siempre con él, pero son decisiones que ellos toman, no ellos sabrán eh, por qué las toman, pero uno siempre tiene que ser agradecido con la gente que a uno lo trató bien y creo que Aquiles es una gran persona. Bueno, y volviendo al tema de Libertadores, pero esta vez con un sin sabor. Se hace en la cancha todo lo que se tiene que hacer, pero en la mesa pierden justamente la, la clasificación a, segun, a la siguiente fase en Copa Libertadores. ¿Qué pasaba casa adentro? ¿Qué pasaba con el cuerpo técnico? ¿Qué conversaban? ¿Qué, ¿Qué rumores habían en los pasillos? Golpe durísimo para en lo anímico, más que todo por nosotros. De, créeme que estábamos con mucha ilusión de tratar de repetir lo que pasó en el 2017, porque prácticamente todo el equipo de, de este año era un 70% de lo que fue el 2017, hablando de jugadores. ¿no? Eh, perdió el club, perdimos nosotros, tanto en económico como en lo deportivo, eh, para tratar de mostrarse que otros clubes te vean, y tratar de ir creciendo como jugadores, porque si tú haces una buena Copa Libertadores y te va bien, tienes mucha más probabilidad de, de que otros clubes de, de, de una magnitud grande te vean. Entonces, eh, creo que perdimos todos, estábamos tristes, eh, después de conocer la noticia de que nos quitaron los puntos en Uruguay, eh, acá, en, acá en Guayaquil fue muy complicado ganarle 3-0 a, a, a Defensor, eh, entonces eh, fue un golpe anímico. ¿Crees que esto unió tal vez al equipo? Al principio créeme que, que nos costó mucho en anímico porque todavía no relacionábamos mucho a lo que había pasado, pero creo que ahora en, en los últimos dos meses creo que el equipo, ah, como que nos hemos encontrado de nuevo y tratamos de sacar al, el equipo adelante. Justamente eso. Mucho se habló, eh, mucho se dijo, dijeron que por ahí había gente de acá de Ecuador que había llamado a informar de que Sebastián Pérez no estaba habilitado, no estaba correctamente inscrito en la Conmebol. Eh, ¿Qué se dijo en los pasillos? Porque recuerdo también que, que Oyola como capitán salió, habló y dijo que, que les habían comentado a él, un jugador justamente de Defensor Sporting, le había dicho que habían llamado desde acá. ¿Era esto verdad? Algo se escuchó que un jugador había de Defensor le había comentado a. A uno de nosotros, no sé a quién, que alguien le había dicho acá, había informado que, que Sebastián no estaba inscrito, pero en realidad eh, no te tengo el nombre, no sé la persona quien dijo porque te estaría mintiendo, pero si es así sería lamentable para, para nosotros. ¿no? ¿Les tomó con sabor, Amargo, definitivamente, que de aquí, a Ecuador mismo, se haya, se haya salido esa información? Sí, obvio. Imagínate, estamos nosotros, somos ecuatorianos y. Y claro. que, que, no, más que todo que digan, sino que eh, el fútbol ecuatoriano crece si a un equipo le va bien, ¿no? Y que digan eso creo que es muy lamentable para nuestro fútbol. Luego de eso vinieron eh, una serie de comentarios y una, una serie de cosas que se empezaron a generar eh, con Barcelona, sobre todo en el tema dirigencial. ¿Qué tanto afectó, tal vez, eh, el tema de que el presidente Ceballos iba a lanzarse. Eh, a la candidatura de la, de la prefectura, del, ya el año anterior se había ido Aquiles Álvarez y también pues eh, dio un paso al costado Alfaro Moreno también. ¿Qué tanto afectó esto al equipo? Eh, yo creo que, bueno, el tema este de, de Pancho de la política y todo, lo viene hace mucho tiempo, pero a nosotros nos fue bien también en Copa Libertadores cuando Pancho estaba allá eh, y con lo, lo que renunció Alfaro y todo eso la verdad que yo no sé los motivos no sé no me trato de meter mucho en ese tema pero eh, pero bueno el equipo sigue unido el equipo sigue con muchas ganas de salir adelante pero en ese momento que pasaba todo esto de la eliminación y todo, o sea, que venían siendo malas noticias día tras día o sea, realmente esto tal vez eh, metió en un bache al equipo sí los resultados eh, se vieron no no le ganábamos a nadie eh, por ahí partidos que jugábamos muy bien, los resultados no se me daban. Creo que fue un conjunto de cosas que, que se vieron reflejado en todas las cosas que pasaban. ¿no? Pero afortunadamente las cosas están pasando, creo que el equipo se ha, se ha vuelto a encontrar y estamos sacando los resultados esperados. ¿Cómo se vivió la despedida de Almada en, en el entrenamiento? Eh, difícil porque con el profe iniciamos el proceso, la gran mayoría iniciamos el proceso en el 2016. Eh, conseguimos cosas el profe era una persona llegada al grupo y bueno creo que eh, nada es para siempre no así que eh, los mejores deseos para él y bueno el grupo también creo que eh, el cambio emocional eh, lo ha hecho bien y bueno los resultados se, se están volviendo a dar hay una anécdota en ese en ese año de Barcelona el de los récords el que el que fue campeón en el que casi todo el equipo anotó pero Richard no pudo en partidos oficiales. ¿Qué, ¿Qué te decía Almada justamente por eso? Porque convertías goles, pero en amistosos. Sí, sí. Eh, en todo, casi la mayoría de amistosos convertía, pero en oficiales no, no lograba marcar. Eh, daba pases, goles y todo, pero no, no entraba, pegaba en el palo, lo sacaba el arquero, pero son cosas, ¿no? Eh, por ahí mi función no es mucho hacer goles, trataba de mucho aportarle con mi juego, con, eh, con otro tipo de cosas, pero no se no lograba marcar. Pero son cosas que pasan, ¿no? Eh, anécdotas sí, que una. Verdad. No, él estaba tranquilo, él me decía que, que esté tranquilo, que confío en las condiciones que, que tengo y que las cosas después iban a salir solas, así que, que siga trabajando. O sea, faltó ese gol. Y también ese gol llega en el partido de la despedida. Justamente contra el Deportivo Cuenca, un gran partido de Barcelona, con muchos goles. Algo que venía costándole al equipo, que era justamente el tema de la definición. ¿Qué sentiste en ese momento? Ah, fue una alegría, fue como que un desahogo emocional que que lo venía buscando hace mucho tiempo, el, salió un bonito gol, creo que hicimos muchos goles y justo en la despedida del profe, ¿no? Y creo que fue una forma de agradecer al entrenador eh, todo lo que había hecho por el club, creo que hicimos muchos goles y, y bueno, eh, se vio reflejado en la cancha eso. ¿Cuando hicieron la fila de India le pegaste al profe o no? Claro, hay que darle. <laughs> no, no, le dimos, no le pedale fuerte. Le dimos como que eh, es normal esto en el fútbol, ¿no? Igual cuando era compañeros de alguien, él también se metía ahí con, con nosotros. Entonces, eso pasó en el entrenamiento el siguiente día. Richard, ¿qué fue eh, lo que te dijo el profesor o qué fue lo que te enseñó el profesor Guillermo Almada que tal vez te sirvió para tu carrera, que recuerdes tanto durante el tiempo que trabajaste con él? No, la exigencia que él, que él te metía, eh, te hacía creer que. que, que Cosas que por ahí, para uno como futbolista, ponte eh, el cuidado es la comida, en tener rutina de entrenamiento, eh, en las concentraciones después de los partidos, que para nosotros no era difícil, porque imagínate, jugamos un sábado y al siguiente día no jugamos ni jugamos el otro fin de semana y ellos nos tenían concentrados. Él decía que eso te ayuda a la recuperación para que, eh, para que la siguiente semana estés mejor. Eh, a mí en lo personal me ayudó mucho a creer en, eh, en mi virtud que es patear de afuera, siempre me tenía entrenando ese tipo de cosas y son cosas por ahí que, que, que con el tiempo uno se va a ir acordando y diciendo, ah mira que ha sido verdad lo que, lo que él decía ¿Y una anécdota con él que recuerdes que te haga reír? Que, que, ¿Que te acuerdes algo en especial? No, la que yo siempre me acuerdo de él es la que una vez eh, entrenábamos igual nos, cuando nos jugamos un sábado nos quedamos concentrados y el siguiente día hacemos fútbol y nos subimos y el siguiente día no entrenamos, entonces Justo esa noche pegó un aguacero, pero de esos que te inundó la cancha. Entonces nosotros hacíamos el siguiente día fútbol y como estaba inundada toda la parte de la cancha, la gran mitad de la cancha estaba inundada en la parte de entrenamiento de arriba del estadio, eh, no se podía jugar porque la pelota se quedaba, era como una piscina. Entonces él cogió, mandó a pedir una cinta y la cortó la cancha así, tipo L, así. Y ahí jugamos fútbol, entonces, cosa que el marcador arrancaba y a lo que ibas a ir arrancabas a la otra cancha y ya salía la pelota porque era así pues la línea Jugaban, y ahí jugábamos entonces el man decía dale y te exigía ahí, y era una piscina total entonces son cosas que te quedan y, y, y dices no Ahora que ya se fue uno recuerdo yo con mi mujer y decía que estabas loco el bro y cómo te decía cuando cuando te gritaba como no él. dale muchacho corre <laughs> parecía que iba a llorar parecía que iba a llorar. Pero era pero es parte de él era parte de él era necesaria esta transición en Barcelona cambio de, de entrenador ya después de muchísimo tiempo de después de que ya pasaron un gran proceso fueron campeones semifinalistas y era necesario un cambio de aires Sí, yo creo que cuando las cosas no se dan y comienzan a, a salir cosas extra futbolísticas de diferentes ámbitos y, y los resultados más que todos no se dan, creo que es bueno un cambio. ¿no? Y bueno, creo que el cambio del profe Leonardo ha hecho bien al grupo, eh, el equipo como que eh, cogió otro aire y los resultados más que todos se están dando y creo que eso ha sido bueno. Y justamente cuando eh, el Sebas Pérez le sacan la quinta tarjeta amarilla previo al clásico, o yo la lesionado, en la rueda de prensa recuerdo mucho que el profesor decía, el que va a jugar es Richard, el que va a jugar es Richard y lo anunció, el que va a jugar es Richard Calderón, no hay, no hay duda de eso. Eh, ¿Eso le da confianza al jugador de fútbol? ¿Le da, ¿Le da confianza? ¿Le da seguridad? Y sobre todo en la semana, eh, ¿qué es lo que ya te decía a ti? Sí, obvio que te da confianza, te llena de valor, te llena que, que hay gente que cree en ti y bueno, eh, creo que eso te ayuda también al rendimiento futbolístico. Y bueno, se dio el resultado que se dio. ¿Qué pasó en esa jugada en el Clásico cuando se te salió el zapato? ¿Qué te decía Aymar? <laughs> no, fue una jugada ahí que fue un choque y el zapato se, se me salió y la jugada seguía en mi zona. Entonces yo estaba jugando sin zapato, estaba corriendo y, y después de un tiro de esquina le digo a Aymar, ellos no se habían dado cuenta que estaba sin zapato. Y el zapato de nosotros estaba en el área y era un córner a favor. Imagínate si era un contragolpe y yo habilitaba a toditos. Claro. Entonces yo le decía a Aymar, dile que paren la jugada, que estoy sin zapato, ¿cómo voy a jugar sin zapato? Y ahí se dieron cuenta, entonces como que pusieron la pausa. Pero estaba medio molesto Aymar porque no ibas a cobrar el tiro de esquina, ¿no? Es que él no se había dado cuenta del zapato. Él pensaba que yo me estaba haciendo lesionado o algo por el. Estilo. <laughs> que estaba fingiendo. Estaba fingiendo. Entonces yo le decía, no, ese es mi zapato. Entonces ahí se dieron cuenta y dijeron, ay, ay, ya, ya. ay, <laughs> ¿Cómo viviste el salir ya con el, con el equipo eh, en un estadio que no es tuyo, con una hinchada que no es tuya y que por supuesto te grita durante los 90 minutos? ¿Qué, qué, ¿Qué sientes justamente en un partido tan importante visto no solamente a nivel nacional sino internacional también eh, la gente lo ve mucho? Creo que ese es algo a favor al, al equipo rival, ¿no? Cuando tú ves tantas cosas en contra tuyo tanto que, que no tienes apoyo creo que a uno le llena de valor para tratar de salir a hacer eh, cosas extras y diferentes y dar un, un plus al rato de jugar, ¿no? Entonces creo que a nosotros nos ha ayudado mucho eso. Eh, creo que el equipo hizo las cosas bien, hizo lo que, lo que el entrenador había planeado entre la semana y, y bueno, sacamos un buen resultado. ¿Estás contento con tu actuación en el clásico? Sí, obvio, eh, estoy contento, pero uno siempre, yo siempre quiero más, siempre trato de. De, de querer más ¿no? en la parte de aportar, al rato de aportar futbolísticamente. Pero, pero bueno, estoy tranquilo, creo que estoy haciendo las cosas bien, eh, me estoy preparando para tratar de mejorar en muchas cosas y esperemos que en un futuro también eh, se logra eh, demostrar eso. En algún momento, ya sea previo a, a un partido de cualquier fecha o un clásico del astillero, en algún momento o tal vez en algún entrenamiento, ¿Matías o yo le ha conversado contigo? Sí, sí, obvio, Matías es un, un referente del equipo. Y, eh, se le quiere mucho dentro de, de, del plantel eh, y obviamente conversa mucho con, con nosotros. ¿sí? Creo que es un, un gran capitán y, y una buena persona, que eso es lo más importante. Richard, ¿existe la posibilidad de que para la segunda, el segundo semestre de este año ya no esté Sebastián Pérez en el equipo del Barcelona? ¿Eso te abre una oportunidad para, para por supuesto, ganarte ahí el puestito en el, en el rol titular también? Eh, la verdad, eh, no sé. Pero espero que él se quede y así eh, tener una competencia que, que a los dos nos ayude a crecer futbolísticamente. Eh, espero ganarme el lugar una vez que esté él acá y bueno, después que las cosas tengan que pasar como, como se den. Bien, Richard, ahora sí vamos con la tanda de preguntas. Hay cinco sobres, tres preguntas eh, escoges tú, así que empecemos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué le toca, a ver. Qué hinchada y qué estadio, y qué estadio le meten más rival al presión. Eh, más presión al rival. Se, pegó, se, okay. se le salió una cantinflada. Eh, Barcelona es muy imponente el estadio. Eh, el año pasado que veníamos acá a jugar con, con Barcelona, créeme que me acuerdo que estábamos ganando 2 a 1 y, y a lo que nos hicieron un gol parecía que el estadio se iba a caerse, una presión que sientes. Y es muy difícil jugar acá. Eso puede bloquearte, ¿no? Sí, obvio. Hay, al menos las, hay jugadores que por ahí están empezando, que no están acostumbrados. Es un golpe emocional muy difícil. ¿Cómo se vivió el hecho de que cuando Barcelona jugó los 12 minutos en total silencio el estadio, ¿eso les favoreció a ustedes o no? En silencio el estadio. El, el partido de Católica Barcelona en el, que, oh, en el oh. que pasó lo de los hinchas, la tragedia de los hinchas ah, de Barcelona sí, el sí. año pasado? Eh, es feo, pantagruel como jugador es difícil porque uno está acostumbrado a jugar con gente y, tal, claro. y cuando no sientes ese, ese ánimo, esa presión de linchada de, de rivales, es, es un, poco, un poco difícil. Sí, es como, como un estadio sí, sin es, alma ¿no? Como que estás entrenando A ver, vamos Bien, con la segunda la pregunta Por favor Richard escoge una difícil A ver, esa Ahí me toca allá. a mí, a ver yo tengo fe, yo tengo fe, que te toca, te toca difícil. Vamos a ver, cuál es. A ver. Top 3 de los 3 mejores mediocampistas de este torneo. Top 3. Mm. Eh, Márquez, Pérez y Calderón. Sin dudarlo. Está bien. bien, está bien. bien. Está bien. Me, me parece muy bien, me parece muy bien. bien. A ver, vamos. Vamos la última. La de acá. A ver. Sí. Vamos a la última pregunta A ver. Fraca. Se ríe la producción también. Santiago Escobar o Guillermo Almada y Jonathan Alves o John Jairo Cifuentes. Están dos ahí, dos preguntas. ¿no? Dos en uno, dos en uno. Martes dos por uno. Eh, con el Sachi estuve un año, eh, un gran entrenador, pero con el profe Almada estuve tres y creo que eh, me ayudó a crecer mucho en, en, en mi evolución como jugador. Y Jonathan Alves o Cifuentes eh, son diferentes. John es un jugador más técnico. Eh, goleador más nueve, pero yo creo que Jonathan Alves es un jugador potente, bravo eh, de esos que te van a buscar y, y cualquier gol, cualquier rato a la brava te puede marcar un, una diferencia, entonces creo que aparte le fue bien eh, acá entonces creo que me quedo con Jonathan Bien, bueno, ahí estaban todas, China Ahora me toca a mí, vamos a la tercera parte del, del programa y es justamente el segmento del reto pero antes de irme al segmento, me gustaría preguntarte una cosita más. Si tuvieras que elegir, Richard, a ver, ¿vestir la camiseta de la selección para disputar un mundial o quedar campeón de la Copa Libertadores? ¿Qué eliges? Eh, es otra pregunta, ¿no? No. Eh, yo creo que ganar una Copa Libertadores con esta camiseta va a ser algo que te va a marcar de por vida. Entonces, sin duda alguna, prefieres eh, ser campeón de América. Sí, obvio. Y, y creo que campeón de América con esta camiseta va a ser, si Dios quiere y se da, eh, va a ser algo inolvidable y que toda la hincha va a quedar en, en, en la historia de este club. Entonces, creo que eso es lo más bonito y lo más lindo para, para un jugador. Listo. Ahora sí, nos vamos entonces al último segmento y que es el del reto. Ahora sí, vamos con el segmento del reto. A ver, Richard, te cuento. Primero, manos atrás. No las puedes poner adelante. Vas a hacer 35 cascaritas. 35, 35 con pie izquierdo. Record... Con el pie izquierdo. Recordemos que Richard es derecho, entonces por supuesto ahí está un poco el tema de que sea difícil. Yeah. Si no cumples el reto, Richard, a mí me han contado que bailas muy bien salsa choque nah. y esa será la penitencia. Así que es malísimo, <laughs> No creo, malísimo. Malísimo. <laughs> bueno, veremos. Así que concentrarse, 35 cascaritas. ¿Y a ver, practique, practica? practique, practique. A ver, lo que, diga la, lo que diga la producción, lo dejamos... A ver, lo que, diga, lo que digan todos por acá, ¿lo dejamos practicar un ratito? ¿Sí? Ya, ya. Sí, a ver, una, una, una. A ver, vamos. <laughs> sí puede, sí puede. Sí, vamos, gente, ya está. Ya, ya. A ver...

Richard, Bueno, no, se dio el reto, Richard. Muy pudo, espacio muy corto. Ah. Entonces la próxima vamos a grabar, vamos a grabar el monumental. Sí, allá hay más espacio. Bueno y justamente con este tema de que, de que ahora estamos con la música, el baile y todo esto, un momento vergonzoso en tu carrera. Vergonzoso en mi carrera. Eh, en el monumental jugamos contra el cuenca me parece era un tiro de esquina una jugada que teníamos preparada para hacer y era la jugada rápida entonces yo cojo pongo la pelota y era en el tiro de esquina quiero darle creo que fue a velasco y le pego al banderín y la bola sale para acá en vez de ser un tiro de esquina para nosotros fue un lateral para ellos imagínate <laughs> que no, la vergüenza que se quería matar al encerrado. como te decía a ah, la no muchachos <laughs> bueno Richard la verdad muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa la verdad el mayor de los éxitos ahora en esta nueva etapa acá en Barcelona que has regresado así que muchísimas gracias a ti chinita así es muchísimas gracias Richard esperemos que se repita cuando quieran las puertas de mi casa están abiertas ya saben, bienvenidos bueno, y sabemos que pronto vas a ser papá de nuevo, así que felicidades también de antemano por eso. <laughs> Muchas gracias, sí, viene otra, otro pequeño acá a la familia. Hincha bueno. Barcelona también o no? Yo creo que es así porque el primero salió hincha Barcelona, ¿no? ¿dónde vas hincha Barcelona? Entonces, yo creo que si, si con la bendición de Dios seguimos acá, creo que que van a ir muy seguido al estadio. Listo, Listo. entonces. Bueno, muchísimas gracias, así que también Panchito, gracias Muchas por compartir gracias. conmigo este programa y con nosotros hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, bye bye. Chao.